¡Hello! Bienvenido nuevamente a un nuevo capítulo de Subnautica. Estamos aquí en nuestro querido submarino, en el Cyclops, también llamado Leviathan. Y estamos en donde dejamos en el capítulo anterior, es decir, en la zona mar de lava, que se llama. El problema es que estamos demasiado abajo. Se supone que está mar de lava y por encima está una zona llamada Lago de Lava, por donde se accede al Castillo de Lava, que es donde tenemos que ir. Así que todavía no lo he encontrado, he intentado buscarlo por mi cuenta. Quiero saber más o menos dónde está. Entonces, lo que vamos a hacer es apagar las luces interiores, encender las luces exteriores, para poder ver. Lo que vamos a hacer es, voy a ir a donde creo que es, con el submarino, con el Leviatán. Pero como tengo la partida aquí guardada y es un movimiento muy peligroso porque no hay un guardián, hay dos, o sea, uno está en piscina de lava. Wow, ¿qué cojones? ¿Quién me está empujando? What? Si no hay nadie. ¿Habéis visto cómo he seguido esto para adelante? Bueno, en fin. Lo que voy a hacer es, yo voy a seguir grabando, pero meteré aquí una pequeña nota, un pequeño clip, para cortar el vídeo en caso de que no encuentre o no pase nada, porque no quiero hacer un vídeo de 50 minutos navegando por los mares para encontrar eso. Entonces, el siguiente corte será cuando encuentre el sitio. O si pasa algo interesante, así que nos vemos. Vale. Hemos llegado a esta zona. Ahí hay una salida pequeña. O eso parece. Lo que voy a hacer es, voy a salir con... Voy a apagar el motor. Creo que no haría falta porque... Es que no sé si esta zona genera calor o no. Por si acaso. Voy a salir... Voy a tener que coger a este. Y hacerme bebida, porque si no, lo voy a pasar mal. Vale. Consumir. Y guardamos. Porque me ha costado encontrar este punto. Barbaridad. Vamos a ir a pelo. Por el simple hecho de que mi deslizador... Aparte, aquí no sufro calor. Mi deslizador tiene radar. Entonces, me puedo venir por aquí y escanear las paredes buscando un túnel como aquí. Que parece que hay túnel, pero... Pero no. Vale, es que eso... Se supone que tengo que buscar un sitio tal como esto, con unos pilares luminosos. Y ese pilar es la entrada... A... Es la entrada que yo busco. Esto me lleva de... Vale, me estoy quemando. Vale, solo quiero ver si esto me lleva de vuelta al lago de lava, ¿verdad? Solo quiero comprobarlo. ¿Esto es lago de lava? Yo diría que sí. Sí, ahí está. Vale, lago de lava. Vale, volvemos al submarino. Voy a mirar por los alrededores. Haré lo mismo, meteré un pequeño corte y buscaré tranquilamente. O sea, por lo menos ya sé que no me he ido muy arriba, porque tenía mis dudas. Así que, bueno, ahora seguimos. En cuanto atraviese esto, ya no sufriré calor. Vale, esta mierda puede ser el castillo de lava. Por la forma que tiene. Ahí está el guardián. Tengo que buscar por debajo la puta entrada.
Solo que no sé a qué puta altura estará. Ahí está la iluminación que buscaba yo. ¡Vámonos! ¡Por fin! No, 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 señor guardián. 3.000 años de edad. Venga. No me des clase de historia. Y dime cómo salir de aquí. Vale. Aquí está. Sí, señor. Esto es la central eléctrica alienígena. Lo que me ha costado encontrar este puto sitio, tío. Por aquí. ¡Oh! Claro, tú tienes teleport. Mil megavatios. Casi nada. ¿Hola? Robot alienígena. Vale, pero... ¿tú no sabes quién soy yo? Tu puto madre que te... ¡Ole! Por un momento me he sentido poderoso. La llave. Menos mal que me he traído las llaves. Y esta es la llave azul. ¡Genial! Here to me. O sea, ven a mí, ¿no? Oh. Vale, necesito el droide, pero bueno, me da igual. Porque ahora podemos venir desde aquí. Pues me he traído dos cubitos. Y esto abre el portal hacia la otra zona, que lo que va a hacer es... voy a entrar y volver a salir para... para que se coloque. Para... no vaya a ser que vuelva y no esté activado el portal. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Le está costando, ¿eh? Wow. No me digas que se ha bugueado. Que me da un mal. Vale. Bien, ahora estamos en la base. En la base alienígena. Donde el cañón. Perfecto, tío. Hemos conseguido un atajo. Brutal. Vale, se puede. Por un momento me asusté. Digo, yo no me digas que no se puede volver, que me da un mal. Dale. Esto hecho. Tenemos la llave azul, vamos a explorar este sitio. Ya volveremos con el MK Squalo a recoger esto. Teniendo ya un atajo directo, pues es lo que hay. ¿Qué crees? ¿Que no te veo? Me gustaría llevarme uno de esos bichos para mi casa. Vale, otra salida. No hay nada más aquí. Ponía que había una energía... o sea, madre mía, a ver, un segundito. Que me tengo puesto el WhatsApp abierto. Configuración... notificaciones... sonidos. Fuera sonidos. Vale. Ya está. Que no dejan inmers... o sea, ese cada vez que suena eso... es un toquecito así en la cabeza. Estás jugando un videojuego. Estás jugando un videojuego. ¿Sabes? No te dejan meterte en situación, tío. Vale. Vamos para abajo. Ponía que habían 1000 megavatios o algo así. No será el cubo ese gigante solo. Y ese cubo está alimentando toda esta puta base, ¿no? Vale. ¡Oh! Otro cubete. Y... menos mal que me ha traído dos llaves. ¿Esto es seguro?
Las pasarelas sí. Ahí no tengo ningún tipo de problema. Pero meterme por allí. Hombre, poder debería de poder. Madre mía, chaval. Pero espera que hago la foto. Espera, guarda el cuchillo. Ahora, sin interfaz. Qué guapo, tío. Mira, más datos. Hay un power dat. ¿Qué coño acabo? Plano, un huevo de planos. Batería de iones. Célula de energía de iones. Eso ya estaba. Bueno, los alienitos estos. Me queda una cosa todavía. Ah, la llave azul. Y ya está. O sea, puedo ser ahora baterías alienígenas. Tienen que ser chetas. Un cubo y un mineral de cobre. Dos cubos. Bueno, caro es. Teniendo en cuenta de que los cubos no es un material renovable. Bueno, aunque tenemos ahí un mineral bastante grande, que supongo que igual está para eso, ¿no? Para venir, descargarlo y tal. Datos fósiles. Facility Power Transfer. Vale. Oh. Esto. Planta térmica. Vale, vamos a tener que hacer. Vale, nos tenemos que ir. Tenemos sed. Voy a coger el portal. Me voy a salir. Voy a ir a tierra firme. Va a ser un poco peligroso. Vale, tenía pensado ir a por peces, pero no puedo convertirlo en agua, así que. Pero desde la base. No sé si ir a por peces. O ir. Tengo que ir a por melomármoles. Los melomármoles me dan. Me hidratan un poco. El problema es que, claro, lo que voy a hacer es guardar aquí. Toma, hostia y guapa. De regalo. Para ti, para tu body. Porque, claro, no tengo ningún sitio donde cocinar el pe. Bueno, claro. Sí, no. Cocinar lo puedo cocinar con el cuchillo. Pero hidratarme. Igual los peces agua que le llamo yo, al comérmelos me hidratan un poco. Es que el problema que creo es que si muero ahora, tal y donde estoy, creo que apareceré en mi casa. Lo cual es una jodienda. Vale. Empezamos. Empezamos jodidamente mal. ¡No! Que si me equivoco de camino, pues peor. No, esto no. Bueno. Vale, ¿por dónde se entraba? Por allí. Tengo dos cubos. Ah, bueno, que cogí uno y gasté solo otro. Vale. Voy a morir, lo sabéis, ¿verdad? La única opción que me queda es matar a un pez, comérmelo y que casualmente ese pez
me dé. Me hidrate. Tengo más. No. Nada, morimos, chicos. ¡Ah! Welcome aboard, Captain. What? Vale, tenemos la llave. Hombre, me ha venido de puta madre el teleport. Este bicho está podrido y muerto. Me ha venido de puta madre el teleport. Las cosas como son. Porque yo esa base ya puedo acceder cuando yo quiera. Vale. Lo siento, Pespala. Al Pespala ya le tengo. Así que ven aquí. Personal. Equipamiento. Ah, la llave azul, ¿vale? Recursos. Electricidad. Ah, las células de energía. Mamola mogollón. Vale. El pez pala. El pez podrido me lo puedo comer. No me hará mal, ¿no? Comida. Vale, perfecto. Y ahora con la llave azul volvemos a la zona, al mar de lava. Vale, hop. Vale. Hola, señor guardián. ¿Qué tal? Voy a entrar a lo que está usted custodiando sin ningún tipo de reparo. ¿Vale? No le molesta, ¿no? Vale, perfecto. ¡Uf! Gracias, campo de fuerza. La Virgen. Vale. Salimos. Metemos la llave azul. ¡Ah! Y entramos. Muy bien. Puta madre. Vale, hay arañitas. A ver. No, 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 no. Baja, baja. Ahí, perfecto. No, ahí. Uno. Dos. Y tres. No, 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 no. Mis piezas. ¡Ay, puta madre! ¿Qué está haciendo? No me digas que está... No puedo. ¿Está regenerando? ¿Me estás diciendo que tengo cubos infinitos?
¿Y esto qué llave necesita? Otro portal. Vale. Vale, ¿qué necesita esto? ¿Puedo hacerlo desde aquí abajo? Cianita. Casualmente, el mineral que se consigue en lava. Puta cianita. Vale, aquí hay muchas cosas para escanear. Reliquia alienígena está vacía. Este dispositivo alienígena parece estar diseñado para eliminar todas las sustancias orgánicas al alcance y mediante la emisión de un letal pero contenido campo radiactivo. Descarga de datos. Vale. ¡Ay, puta! Sí que atacáis, coño. No está claro por qué tecnología tan sofisticada como esta ha sido encontrada en ningún otro lugar del planeta. Su producción podría haber estado restringida o ser muy costosa. O ser muy costosa, o podría haber sido saqueada por otra civilización más antigua. O tranquilamente los alienígenas pueden ser como yo y ser unos malditos coleccionadores, coleccionistas. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Reliquia alienígena. A pesar de su diseño simple, este dispositivo contiene suficiente energía para destruir todo el planeta y la mayoría del sistema solar. Afortunadamente no ha funcionado. O sea, tenemos aquí una mini bomba nuclear. Bueno, más que nuclear. O sea, un mini Big Bang. Vale. Lo que nos quieren dar a entender es que hay objetos que no pertenecen a la civilización alienígena. O sea, hay dos civilizaciones alienígenas, porque esto es como muy rudimentario, están diciendo. Entonces está la ¿qué es esto? Una caja. Nanobots. O sea, una civilización alienígena vino a estudiar una civilización alienígena anterior. ¿Y una espada terrestre? De la treceava... la centuria... ¿Centuria? Centuria del Imperio Mongol. O sea, han estudiado los terrícolas también. Tienen cientos de miles de años. O sea, hay... La cuestión es... O sea, son... Son reliquias de distintos planetas. No de este. Porque hay reliquia terrestre. Terrícola. Así que mi teoría de que son coleccionistas es válida, ¿sabes? Este es su... Pues... Su sala de trofeos, por así decirlo. Por lo tanto, este sí puede ser su planeta. Vale, hay un mogollón de compuertas. Vale, a ver. Yo vine por aquí abajo. ¡Puta madre! ¡Coño! Y aquí hay datos. Datos del proyecto... Del proyecto Emperador. What the fuck. Este dispositivo... Este dispositivo guarda datos del espécimen principal de estudio de esta instalación. De acuerdo con los registros, se encontró una forma de vida indígena, al que se refieren como el espécimen emperador, que producía una sustancia única a la que se referían como enzima 42, la cual inhibía los síntomas de la infección en otros organismos indígenas. El espécimen fue capturado y contenido aquí, además de los huevos que se encontraron custodiándolos. Los investigadores alienígenas viajaron largas distancias para proporcionar las necesidades ambientales de la forma de vida, incluyendo importar flora y fauna
interdependientes a través de un portal in situ. Sin embargo, su salud comenzó rápidamente a deteriorarse. En el momento de la fuga de la bacteria y la cuarentena resultante, todos los intentos de desarrollar una enzima en su vacuna habían fracasado. Por lo que entiendo que aquí hay un ser, el que me hablaba. Madre mía, cuánta exploración. ¿Esto se puede atravesar? No. ¿Qué hay aquí? Perseverus feto. Esto es un feto. Esto no es lo que estaba afuera. Está en inglés, no me entero. Vale, no parece que estuviese enfermo. O sea, esta criatura, el padre o la madre de esta criatura, puede curarme. Básicamente. ¿Esto qué es? El huevo. Ok. Sí, emperador. O sea, el que está fuera. Vale, no hay nada más en esta sala, parece ser. Lo cual me agrada porque me estaba volviendo ya loco perdido. Venga, salimos por aquí. Vale, esa es la sala principal, me queda. Nosotros entramos por aquí. Ahora no me voy a asustar, pues ya sé que va a salir el ruido. Y justo no lo hace. Vale, vamos a ir primero por aquí. A ver. Voy con la linterna porque la iluminación me importa un poquito más ahora mismo. Vale. Ah, bueno, no, que necesito cristales, vale. ¿Y a dónde me llevas? ¿Este a dónde me lleva? A 300 metros. Sí, 300 metros, pero... ¿Dónde mierdas estoy? Posible volcán. Esto lo tengo escaneado yo. No se puede. Puede. ¡Ajá! Vale. Aquí fue donde se me bugueó. Aquí fue donde se me bugueó el. Había un veo veo por aquí. Hala. Aquí es donde se me bugueó. Bueno, ese también está un poco bugger. Estoy cerca del posible volcán, ¿verdad? Sí, vale. O sea, desde arriba del posible volcán, bueno, que hemos confirmado que es un volcán, podemos acceder directamente a la base alienígena. Genial. Vale. Ok. ¡Wow! ¡Qué buena, chaval! O sea, encontrar estos portales y ya conocer cuáles son. Brutal. Creo que llevo casi 40 minutos, ¿sabes? Pero es que no puedo recortar. Quiero terminar la exploración en este vídeo. Vamos. Vale, perfecto. Nos quedan por lo menos tres habitaciones más que explorar. Que no creo. No creo que haya otro portal. Lo que sí, mira, se ha reconstruido, tío. A ver, ¿este a dónde va? ¿What?
Y yo presumiendo de acuario, ¿sabes? Tienen aquí estos cabrones un sistema. iPhone Piper. Un usual Piper Behavior. Estas cañerías de entrada están siendo usadas por los mirones para acceder a la parte aislada de la instalación. El comportamiento del mirón en otras partes del planeta sugiere que no están siendo succionados por accidente. Más bien han evolucionado para buscar activamente los puntos de acceso correcto. Todos los especímenes escaneados han consumido grandes cantidades de semillas del mundo de la superficie. Los especímenes muestran niveles diferentes del síntoma de la bacteria. ¿Los mirones han evolucionado para usar las cañerías? ¿Cuántos años lleva esta instalación aquí, chaval? Acojonante. Para que una especie evolucione, a no ser que los alienígenas hayan obligado a su evolución, ¿sabéis? Para que una especie evolucione de tal forma de usar estas mierdas, esto mínimo tiene que llevar funcionando miles de millones de años, chaval. Flipas. Control de ventilación. ¿Se puede bajar más? No me gustaría tirarme, que este hijo de puta se muere, ¿eh? Vale, por aquí se puede bajar. Vale. ¿What? ¿Y para qué están viajando? ¿Por qué el mirón decide entrar? Algo tiene, o sea, tiene que haber comida o algo de su agrado. Si no... ¿Y esto? Vale, van más para abajo. De momento no sabemos a dónde van los mirones. Los mirones no estaban siendo succionados de forma accidental. Ellos decidieron entrar. Estas cosas a mí me revientan la puta cabeza, ¿sabes? Algo bueno tiene que haber para el mirón. Porque el mirón no es una especie inteligente, no... No sabe que está infectada, ¿sabes? Y no decide ella, no, voy a bajar aquí porque está la cura. No, no. Tiene que haber una fuente de alimentación. O algo. Otro portal. Vaya, hombre. ¿Y este a dónde cojones me lleva? De 1400 metros a 241. ¿Por qué dos portales? Uno para venir aquí y este. ¿Será esta como una sen... ¿Estoy bajo el agua? No. Punto de origen. Ni puta idea de dónde estoy. Vale. Vale. O sea, otro atajo distinto. Muy bien. Un poco complicado de hallar, ¿eh? O sea, todos los atajos me llevarán aquí. En teoría podré usar estas cosas para desplazarme rápidamente. ¿No? Lo suyo sería ser la base principal, cerca de un teletransportador que llegue hasta aquí. Y usarlo como autopista subacuática interplanetaria. Vale. ¡Oh, va! Me he dislocado la muñeca. Vale, muy bien. No sé cuántos sitios nos quedan por mirar. ¿Cuántos me quedan? Me quedan tres. Vale, aquí no podemos entrar porque necesitamos la llave azul. Que la haremos porque estamos en el sitio adecuado para hacerla.
Vale, este, ¿a dónde nos lleva? A otro portal. Vámonos. Y se cae. Más una gracia que se caiga al lado. O sea, está la base principal. Pues lleva todo a 600 metros. Lejos de todo lo que... Ahí estoy con mi muñeca rota. A 600 metros. Y aquí nunca había estado, ¿eh? Vale, quiero saber a dónde me... ¿Qué atajo es este? Manda huevos. Manda huevazos. Vale. Ya que estoy aquí, si hubieran pececitos, que no los va a ver, debería cazar. Corre un poco. Pues no quiero morir otra vez deshidratado. Pero a ti no te puedo... Sí que te puedo comer. ¡Uy, va! Me piro. Me piro, me piro. Bueno, un par de hostias. Si te reviento, te como. Ya está. Y que no me dejen comérmelo, me jode un montón. ¡Ah! Vale, vamos a seguir explorando los teleportadores. A ver si consigo uno que me lleve a un sitio... Que me sirva de algo. Vale, este, a ver, me están sirviendo porque ya no tengo por qué coger el submarino y perder tiempo en ir a sitios a buscar minerales. Pero no sé, podrían darme algo más. Claro, de todos los portales que había, yo solamente había encontrado dos, ¿eh? Acojonante. Ahí se nota mi nivel para explorar las zonas. Vale. Otra más revisada. Creo que me quedan dos más, ¿verdad? Sí, esas dos. Esta. Otra sala de investigación. Que coleccionan huevos también. 40 huevos. Una polla. Una polla, 40 huevos. Este le tengo. Ese creo que le tengo. Este le tengo. El de arriba no sé cuál es. Eclosión de huevos de emperador. Este es el huevo de emperador. Este no me deja escanearlo. Este tampoco. Este es más grande que el que tengo yo, ¿eh? ¿Coleccionan huevos como yo? Bueno, yo colecciono las especies, ¿eh? No los huevos. Porque no me deja el juego. ¿What? Pero que no me dejen... Vale, pero... ¡Uy, va! ¿Y este huevazo?
que no me dejen hacer esto a mí, me jode, tío. Me jode un montón. Tienen la estructura, tío. Tienen la puta estructura. Déjame construir mierdas de esas y poderlas poner en mi base y poner el huevete. También el coleccionismo, macho, en estos juegos es una cosa que me encanta. Vale. Última sala. Si morimos, aparecemos en el submarino, que no estaría tampoco nada mal. Vale. ¿Y tú a dónde me llevas? ¡Oh! Al fin, uno que se pone bien. 1400 metros a 280. Están las entradas, están muy arriba. No hay ninguna que esté por debajo. Ni tampoco hay ninguna que me transporte entre la central eléctrica y esta base. Hijo de puta, ¿en serio? Ha venido conmigo. Vale, 200 metros. Ururu. Estoy... Vaya, hombre. Nada, esto me lo puedo comer. No. Voy a morir por deshidratación. Bueno, gente, creo que ya habéis revisado todas las salas. No me, creo que no me queda ninguna. Vamos a morir por deshidratación y volveremos a aparecer. Ah, no estoy donde yo pensaba. ¿Qué? No, no. Uf. ¿Me estaba hablando el bicho? ¿Dónde mierdas estoy? ¿Sí? Habla como la voz de mi base, ¿sabes? Es un poco loro. Bueno. No consigo llegar a ningún pez que me pueda comer. Por lo tanto, esto es insta-dead, chicos. Bueno, no pasa nada. Apareceremos en el Leviathan, un teleport ahí a 1600 metros. ¡Oh! Vale. Aquí, hijo de puta. Vale. Submarino. Por fin. Vale. Genial. Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. 50 y pico minutos. Veré cómo preparo este vídeo. Y bueno, para el siguiente capítulo... intentaré tener otra llave azul buscando la cianita. Sí, lo principal es eso, buscar la cianita y ya está, y sacar al Cyclops de aquí. Esas son las cosas que tenemos que hacer para el capítulo siguiente. Así que ya sabéis, like, favoritos, dejar un comentario si queréis, suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente capítulo de Subnautica. Adiós. Esto aquí. Consumir, consumir y consumir. Perfecto. Sí.